5 desafíos que Eleanor debe superar para convertirse en reina revelados. El último es imposible. ¿Leonor será reina algún día? Dentro de 2 años Ed podría serlo, si se dieran ciertas circunstancias. Aunque lo más probable es que le quede todavía por delante un largo camino hasta ejercer el papel para el que se está preparando. Recordemos que Carlos de Inglaterra tiene 70 años y lleva 50 esperando el trono. Seguramente, cuando le toque, Leonor ya tendrá hijos o incluso nietos. ¿Qué imagen vamos a tener de ella en estos años? Cuando las chicas de su edad se conviertan en adultas y estén trabajando y ganando un sueldo, ella seguirá siendo la heredera, esperando Ed, siempre esperando. Pero este domingo, 31 de octubre, ha cumplido 16 años y lo ha celebrado en Zarzuela, junto a su familia, aprovechando las vacaciones de Todos los Santos en su internado galés. Al soplar las velas, quizás ha sido consciente de los retos que deberá superar para aprobar el difícil papel en que el destino la ha colocado. Enamorarse. Como todas las adolescentes. El Atlantic College es un colegio liberal, mixto, en el que se habla con naturalidad de relaciones y se imparten clases de educación sexual. ¿Podría ser que Leonor se sintiera atraída por algún condiscípulo? ¿Por qué no? Su padre, a los 16 años, salía con Vicky Carvajal y su madre estaba a punto de conocer al que iba a ser su primer marido. Su abuela Sofía, en un internado similar y a su edad, algún enamoramiento hubo con algún compañero, intercambiamos fotos y las típicas cartitas de adolescentes, aunque yo de quien estaba prendada era del actor James Dean, confesó ella misma a su biógrafa. Mientras, un promiscuo don Juanito suspiraba entre los brazos de la princesa María Gabriela de Saboya y algunas más. ¿Veremos pronto titulares de Leonor enamorada y las fotos del chico en cuestión? ¿Cómo se ha hablado de que las herederas de tronos podrían ser lesbianas y casarse con otra mujer, ahora ya no parece tan descabellado que se filtre algún amorío de la princesa de Asturias para disipar especulaciones. Identidad. Lejos de la absorbente protección materna. ¿Qué tan buen resultado ha dado de todas formas? Leonor debe afianzar su personalidad. De momento, no la tiene o no la conocemos. Deportes, creemos que no practica. Amigos, no sabemos cuáles son. ¿Es ecologista, ama a los animales? Parece que no, pero ¿quién lo sabe? ¿Toca algún instrumento, pinta, cose? Ni idea. ¿Es presumida, le gusta la moda, se preocupa por su físico? Misterio. La dieta con exceso de hidratos del colegio galés tiene un efecto letal sobre las alumnas españolas, engordan 5 kilos por cada año que pasé allí, me comenta una exalumna del mismo centro. ¿No tendrá en cuenta Leonor y hará régimen? La princesa es guapa y en su rostro se evidencian los rasgos clásicos de su herencia borbónica, no sabemos si tratará de remodelarlos en el futuro, aunque recordemos la respuesta que su tía abuela Pilar de Borbón dio a quien le sugería modificar su perfil. Ni pensarlo, se han necesitado 20 generaciones para hacer esta nariz. Es elegante y tiene estilo, pero su forma de vestir, según los expertos, urge una rápida modernización. Universidad. Ahora sería impensable tener una reina sin formación universitaria. Y contraproducente que se le construyera una carrera a su medida, como se hizo con su padre y sus estudios de derecho, lo que provocó la protesta airada de los alumnos. No se puede llamar estudiante a quien se examina de lo que quiere y cuando quiere. También debería descartarse estudiar en una universidad pública por motivos de seguridad, pero,
cual escogeré que no tenga sesgo político, signo de interrogación abierta y qué carrera. Sus tías Elena y Cristina estudiaron magisterio y ciencias políticas, tía Telma, económicas y su madre, periodismo. Nadie le evitará a la princesa de Asturias cursar la carrera militar. En las tres armas, tierra, mar y aire, porque la instrucción castrense forma parte de su educación, ya que va a ser jefa de las Fuerzas Armadas. Se embarcará en el Juan Sebastián Elcano durante 9 meses, como hicieron su padre y su abuelo. Tanto uno como otro han destacado esos años como los más ricos de su aprendizaje, ya que les pusieron en contacto con muchachos de todas las clases sociales del país, algo muy necesario para huir de la endogamia de amigos pijos que sospechamos ha sido caldo de cultivo de la heredera española. Leonor, sin ella saberlo siquiera, es uno de los principales escollos para que Juan Carlos vuelva a España. Con el emérito aquí, ¿cómo resolver la relación entre abuelo y nieta? Veríamos la imagen impoluta de la princesa de Asturias, que no ha cometido un solo fallo desde que ha empezado a tener actividad pública, al lado de un hombre manchado por la sospecha. Le cogerá la mano como hace con su abuela Sofía, de manera forzada y sin ningún afecto. A nadie llama la atención que Leonor no aparezca jamás con sus tías o primos, pero si rehuye a Juan Carlos de la misma manera, no resultará cruel a los ojos de los españoles que no apoye a su anciano abuelo caído en desgracia. Difícil papeleta que solo se puede resolver manteniendo al emérito en el exilio. Una razón más para ese apartamiento que, de momento, no parece vaya a cambiar.